Voy a combinar dos cosas en una. Hablar de con un verso, el verso 11:2:42. Janavallabha Girivaradhari Upi Janavallabha
Gidevagadare. Yashodanandana Bhajajanaranjana. Yashodanandana Bhajajanaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Radha Madhava Punjabi Hari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivagadari. Gopi Jana Vallabha Girivagadari. Yashoda Nandana Gaja Janaranjana. Yashoda Nandana Gaja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadha Shiva Shadi Pura Bhakta Vinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Vishnupada Paramahansa Parivraj Vishpati Ashto Tarashata Shishimad Abhaya Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Nitya Lila Pravishnu Vishnupada Ashto Tarashata Shishimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikoho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Shiva Shari Kura Bhakti Vindiki Sri Sri Radha Krishna Gopavina Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Vrindavan Dham Ki Mayapur Dham Ki Gangamayi Ki Jivanamayi Ki Tosi Devi Ki Bhakti Devi Ki Samabhita Bhakti Vindiki Sri Jugadam Harinam Sankirtan Ki Brihat Midanga Ki Nittai Gaura Premanandi All glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory to Sri Guru, Sri Gauranga. So because we're debido, speaking from Srimad Bhagavatam, vamos a hablar hoy acerca del Bhagavatam. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Thank you very much. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy, por asistir, y espero que por la misericordia de Krishna y la gracia del Señor Chaitanya Mahaprabhu, el Panchatvata, los seis Goswamis, el Parampara y todos los Vaishnavas pueda decir yo algo significativo. Así, el tema de hoy es invocar la misericordia de Krishna, y solicitarla no significa teatralidades dramáticas. Eso se llama sahaya. Sahaya literalmente significa barato. Así que, como se dice, las acciones dicen más que las palabras, es decir, lo que hagamos, de hecho, es la raíz y es la raíz de la expresión de nuestros verdaderos sentimientos. Así que lo que pensamos gradualmente se vuelve lo que hacemos. Pero lo que de hecho hacemos, como lo ejecutamos, es decir, Srila Prabhupada explica que la hipocresía, hay una gran diferencia entre lo que digo
y lo que hago. Por supuesto, podemos tener dificultades y debilidades, pero en general, la actividad debe ser que lo que pienso y lo que hago es lo mismo. Así que desear a Krishna, llamar a Krishna es el verdadero significado de lo que hago para mostrar que yo quiero realmente depender de Krishna. Krishna dice, que llamarme, invocarme es abandonar todo lo demás. De hecho, acabo de buscar algo aquí. Rápidamente. Voy a buscarlo antes de que lo pueda recordar y para empezar a hablar. Acerca de las enseñanzas del señor Chaitanya, donde Srila Prabhupada describe las enseñanzas del señor Kapila. Está enseñando. Creo que son las enseñanzas del señor Chaitanya. Bueno, no quiero perder más tiempo buscándolo ahora. Srila Prabhupada dice que Krishna, de hecho, se interesa personalmente y se hace cargo de la vida del devoto. Claro que Krishna siempre está a cargo de nuestro, es responsable de nuestras vidas, pero cuando nosotros buscamos a Krishna mediante nuestros pensamientos, palabras y acciones, es como un niño que llama a su madre, es decir, con completo abandono y que no haya nada más. Así que quiero empezar por ese principio. En el estado de neófito, en el intermedio y el avanzado, para dar algunos ejemplos de conciencia de Krishna, vamos a leer el verso del día de hoy. Se me desapareció. A ver, déjenme lo traigo nuevamente. I'm sorry, I lost the verse. Get back here. Ya lo tengo aquí. When you have a physical book, these things never happen. Que en un libro físico estas cosas nunca pasan. I was speaking to a lawyer this morning, and hoy en la mañana hablaba con unos abogados. A very accomplished lawyer in our movement. And afterwards, hay un muy buen abogado en nuestro movimiento. How nowadays it's much easier to be a lawyer. Estaba pensando cuán fácil es ahora ser un abogado, porque anteriormente uno tenía que tener una gran biblioteca para poder y tener que leer todo eso para poder conocer casos anteriores y buscar nuevamente y presentar el caso. Pero ahora los abogados tienen en el internet y simplemente ponen el caso, la situación del caso y pueden tener todo el juicio. Y así también los devotos pueden tener el folio de Srila Prabhupada y pueden buscar algo muy rápidamente. Pero eso no nos convierte en eruditos. Lo que nos hace ser eruditos es la capacidad de recordar. Y lo que nos hace ser devotos es que lo podemos vivir. Así que, bueno, como sea, esta es una reflexión. El verso que tenemos el día de hoy.
which is again 11.2.42. Es 11.2.42. Parashanu babo viraktir anyatra chai shetrika eka kalaha padyamanasya yatashnata syus shushti pushti shurapayo nu ghasam. So this is a very famous verse, and es un verso muy famoso que lo citó Srila Prabhupada muchas veces. Maybe, quizá, I don't know how many times. No sé cuántas veces. I just looked it up, so let me see how many times. Está buscando a ver cuántas veces. 209 times. 209 ocasiones. Which means it's a very important verse. Lo que quiere decir que es que es un verso muy importante, y la razón es que nos muestra, just like, tal como it is stated in the Bhagavatam, se declara en el Bhagavatam mismo, that que if you, si us, that no one can, Krishna cannot be explained. Si no but se for puede, those of us who live on the material platform, no, Krishna no, se puede, no puede ser explicado, pero las personas que viven en la plataforma trascendental pueden entender a Krishna. Los ojos de Krishna, sus ojos, no son exactamente como la flor de loto, pero la flor de loto es muy hermosa. Así que, por lo tanto, la belleza del loto se compara con los ojos. O Krishna es comparado con la nube de lluvia fresca, pero no se le puede conocer en los tres mundos. Así que nosotros también entendemos por este maravilloso ejemplo, que es un ejemplo muy cercano a nuestro corazón y también a nuestro estómago. Así que vamos a leer este verso. No voy a leer la palabra por palabra, sino la traducción y el significado. La devoción, la experiencia directa del Señor Supremo y el desapego de otras cosas. Estas tres ocurren simultáneamente para quien ha tomado refugio en la Suprema Personalidad de Dios, en la misma manera en que el placer, los nutrimentos y el alivio del hambre llegan simultánea e incrementalmente a cada bocado para una persona que se ocupa en comer. El significado. Srila Jiva Goswami ha explicado esta analogía como sigue. El bhakti o la devoción puede ser comparado con tushti, la satisfacción, debido a que ambos adoptan la forma del placer. Parashanu Bhava, la experiencia del Señor Supremo. Y pushti, el alimento, son análogos porque ambos sostienen la vida de la persona. Está siendo comparado el bhakti con, en este ejemplo, con tushti, que significa el placer o la satisfacción que se obtiene cuando uno come, que es lo primero que uno busca. Es, o sea, si tenemos hambre, no muriéndose de hambre, sino un poco de hambre. Para una persona, en español, para una persona que tiene mucho hambre, no hay tal cosa como pan duro. Así que, si algo es demasiado seco o demasiado salado, de todas maneras, por la satisfacción uno lo toma. Y pushti es la suprema personalidad de Dios, Anubhava. Por la percepción directa, Anubhava significa directo, sentir al Señor directamente, quien está dando el alimento, dando la comprensión, dando la fortaleza espiritual. Y virakti, desapego. Y shudapaya, la cesación del hambre. Puede ser comparado porque ambos nos liberan de seguir deseando para que uno pueda experimentar shanti o paz. Una persona que está comiendo no únicamente se desinteresa de otras actividades, sino que cada vez más y más se vuelve interesado en el alimento mismo, de acuerdo con su satisfacción.
Por otra parte, de acuerdo con Srila Jiva Goswami, aunque uno esté experimentando la bienaventurada personalidad de Dios, Krishna, se desinteresa de cualquier otra cosa que no sea Krishna, su apego por Krishna se incrementa a cada momento. Por lo tanto, debe entenderse que la belleza trascendental y las cualidades del Señor Supremo no son materiales, porque uno nunca se queda saciado por disfrutar la bienaventuranza del Señor Supremo. Así que, Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschate Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivashari Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna 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 Hari 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 Rama 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 Hare Hare Vanchaka Patrubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Here's the big difference. He aquí la gran diferencia. On the material platform, en la plataforma material, the two things are similar. Las dos cosas son similares. Son experiencias similares. Primero el placer y luego el alimento, la nutrición. O en el caso de, del servicio devocional, somos nutridos por el conocimiento y nutridos por el desapego. Y el desapego es como cuando uno come teniendo hambre, pero la gran diferencia es que comer es material, uno abandona la actividad misma, mientras que en el servicio devocional se incrementa la actividad, porque es una experiencia trascendental, espiritual. Por eso decimos Ananda, siempre se está expandiendo, más y más. Así que, seguiremos al significado nuevamente. La palabra virakti es muy significativa en este verso. Virakti significa desapego, mientras que tyaga significa renunciación. De acuerdo con Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, la palabra renunciación puede ser utilizada en una situación en la cual uno considera abandonar un objeto disfrutable, pero por considerar que todo es la parafernalia potencial para el servicio del Señor, como se describe en el verso anterior, uno no necesita pensar en renunciar a ello, porque uno utiliza todo en la forma adecuada en el servicio del Señor. Ese es un punto muy importante, que la diferencia entre el desapego y la renunciación. Por supuesto, la renuncia en el servicio devocional social es necesaria. Srila Prabhupada explica que el verso, tal como lo da Sarvabhauma Bhattacharya, que la renunciación que procede del conocimiento es verdadera renuncia, o en este caso es desapego, que significa que cuando uno comprende las cosas adecuadamente y se incrementa el apego por Krishna, el auténtico desapego, como lo explica Srila Prabhupada muchas veces, no hay tal cosa como real desapego, pero el desapego significa reapegarse, es decir, que nuestro apego a todas estas cosas en el mundo material, a esta atmósfera material, va a ser reapegada a Krishna. O Arjuna, tan solo pégate a mí y entonces te vas a desapegar de todo lo demás. Y hay otro verso en ese significado. A ver si lo veo más adelante en ese mismo verso. Ese es un punto muy importante, la renunciación. Significa que estamos disfrutando algo en este mundo y que lo abandonamos. Eso es bastante bueno, pero
But a devotee Pero el devoto becomes attached to Krishna. Se apega a Krishna. Ese es nuestro proceso. Por eso dice Srila Prabhupada, canta y sea feliz. Srila Prabhupada dice que cuando se atrae a la gente a la conciencia de Krishna, hay que apegarse en todo acerca de él, su nombre, su belleza. Y entonces el desapego vendrá automáticamente, como se dice aquí. Bhakti Parishanubhava Virakti. Que Virakti se vuelve, llega automáticamente, surge automáticamente. Esto es bueno, un momento. So I'll go on with the purport. Bueno, make one point, but I think it's also made a little later in this purport. The very pleasing analogy of a good La analogía muy agradable de un buen alimento se da en este verso. Un hombre con hambre está ocupado consumiendo un plato muy sabroso de alimentos y no está interesado en nada más que se sucede alrededor de él. De hecho, él considera cualquier otro asunto o actividad como una perturbación a su concentración en los alimentos sabrosos. Similarmente, cuando uno avanza más en la conciencia de Krishna, uno considera que cualquier cosa que no esté relacionada con el servicio devocional de Krishna es una horrible perturbación. Así que tal concentración, tal amor concentrado en Dios ha sido descrito en el segundo canto del Bhagavatam por las palabras Tibrena Bhakti Yoganaya Jeta Purusham Param. Cuando uno hace servicio devocional y escucha la palabra Tibrena, Tibrena quiere decir con fuerza, potente, poderoso. Cuando uno es muy poderoso y potente, entonces uno se vuelve muy convincente y muy poderoso. Así que, volviendo a muchas veces he dado este ejemplo del desapego. Es como tener un dolor en un brazo u otra parte del cuerpo. Pero si alguien te trae tu alimento preferido, algo que amas mucho, entonces te olvidas de lo demás. Así que no es que por volverse consciente de Krishna, por sentir un gran apego por Krishna, uno va a olvidar, a uno volverse, que uno ya no siente nada. O no es que uno ya no va a sentir lo que sucede en este mundo material, pero significa que cualquier cosa que esté sucediendo se vuelve insignificante. Es como sea el dolor. Mientras tengamos el gusto, el dolor sigue siendo insignificante. Así que en tanto practiquemos la conciencia de Krishna, ese apego se va a incrementar más y más. Detachment, desapego. Tal como un hombre con hambre inmediatamente quiere colocar el bocado en su boca. El devoto quiere usar las cosas para el servicio de Krishna. Ese es el síntoma de la verdadera renunciación o el verdadero desapego. Cuando nosotros vemos algo, es porque estamos, al estar conscientes de Krishna, vemos a los objetos, incluso los más tentadores, como los alimentos, el sexo atractivo, algo súper, súper atractivo para nosotros, y que nos apega mucho, muy fuertemente a este mundo material. Si lo vemos como la propiedad de Krishna, como Srila Prabhupada escribió en una carta a una devota, le preguntó a Srila Prabhupada acerca de... Algunas veces veo que los hombres se sienten atraídos a mí. ¿Qué hago con eso? Bueno, esta atracción, dijo, es el principio básico de la existencia material, pero debes verte a ti misma como una de las gopis de Krishna. No oficialmente, sino en el sentido de que tu belleza debe ser utilizada para el servicio de Krishna. Por lo tanto, una persona se sienta atraída, puedes darle un libro o hacerlo cantar Hare Krishna. Es lo que dijo Srila Prabhupada, porque nosotros tenemos muchas mujeres y muchos hombres.
Es uno de los momentos que parece gracioso, pero es cierto. Tenemos que tratar de convertir estas cosas mirándolas como propiedad de Krishna, y en la medida en la que las veamos, todo le pertenece a la Suprema Personalidad de Dios. O como se dice en el Shri Upanishad, que todo le pertenece a Krishna, todo le pertenece al Señor Supremo. Así, sin el hambre espontánea para ocupar todo en el servicio de Krishna y de profundizar más y más en el océano del amor de Krishna, la disque realización o comprensión de Dios se pierde en una supuesta vida religiosa que es irrelevante para la verdadera experiencia espiritual de entrar en el reino de Dios. O sea, ¿cómo podemos entender si si la persona está en la plataforma elevada de conciencia de Krishna, tener ese amor espontáneo y querer sumergirse más y más y más en el océano del servicio de Krishna, de amor por Krishna? Eso lo explica Srila Rupa Goswami, que significa que the whole verse by Rupa Goswami. El verso entero de Rupa Goswami es Bhavita Mati Kriyatam Yariputo Pi Labdaye Tatralyam Api Mulyam Ekalam Janmakoti Sukritaya Nalabhyate. That Krishna Bhakti Rasa Krishna Bhakti Rasa Matiya Bhavita Mati. Que la opinión de uno, la mente, todo está totalmente absorto en la raza de Krishna para degustar el servicio de Krishna. Solamente hay un precio que pagar. Hay que pagar Tatralalyam. Quiere decir que debe haber una intensa codiciarse de manera muy intensamente, desear con mucho anhelo, vehementemente. Las innumerables actividades piadosas no pueden ofrecer el mismo resultado. Nosotros por eso tenemos que tener este deseo vehemente de que quiero a Krishna, quiero a Krishna, quiero a Krishna. Eso se llama llamar a Krishna, implorar por Krishna, sumergirse profundamente en el océano. Y se explica también, bueno, lo explicaré cuando terminemos este significado. Y Prabhupada dice, esta disque comprensión de Dios, es decir, la gente autoproclamados, pero su vida no lo refleja. De acuerdo con Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, el camino del Bhakti Yoga es tan gustoso y práctico que incluso en el estado de Sadhana Bhakti, en la cual uno sigue las reglas y regulaciones sin una comprensión avanzada, uno puede percibir el resultado último. Como se declara por Srila Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, eso significa que, dice Srila Prabhupada, lo explica, no lo explica, pero cuando uno está en este mundo, pero si es un devoto de Krishna, un verdadero devoto, no un autoproclamado, sino un verdadero devoto, Kramana Manasa Gira, todas las palabras, pensamientos, incluso aunque pueda parecer que está ocupado en la vida materialista, una persona de familia,
y que está trabajando, cuidando de la familia, apegado a los niños. Es algo natural. O incluso los brahmacharis o los sannyasis que están haciendo la distribución de libros como cualquier otro y también sufren como todos los demás. Es la cuestión que se le hace a Srila Prabhupada y también a Bhaktivinoda Thakura. Responde esta pregunta de que ¿por qué es que el devoto tiene que sufrir como cualquier otro en este mundo material? Y Prabhupada dijo que el sufrimiento del devoto no es el mismo. El sufrimiento de un devoto es como los remanentes del apego material. Pero el sufrimiento de un devoto es la separación del objeto del placer. Tal persona, Srila Prabhupada continúa, tan pronto como uno se rinde al Señor Supremo Krishna, abandonando todas las otras actividades, uno inmediatamente debe ser considerado una persona liberada, una alma liberada, Jiva Mukta. El Señor Supremo, Krishna, es tan misericordioso que cuando una entidad viviente comprende que la personalidad de Krishna es la fuente de todo y se rinde al Señor, Krishna personalmente se hace cargo de, se hace responsable de él y se revela dentro de su corazón que él está bajo la protección plena del Señor. Creo que esas son el principio de las enseñanzas del Señor Kapila. Es como llamar a la madre, entender que Krishna es la fuente de todo y rendirse a él. Rendirse no significa solamente, o no significa rendirse, pero a fuerza. Nosotros tenemos que comer e ir al baño y tomar un taxi. Estamos forzados a eso por el cuerpo, por la mente, por las fuerzas superiores. Esas tres nos están forzándonos desde afuera. Pero cuando yo elijo rendirme completamente a Krishna, cuando no hay obligación, eso se llama devoción. Así que así la devoción, la experiencia directa de la personalidad de Dios y el desapego de otros objetos se vuelven manifiestos, incluso en el estadio inicial de Bhakti Yoga, porque Bhakti Yoga comienza en el punto de la liberación. Otros procesos tienen como su objetivo final la salvación o la liberación, pero de acuerdo con el Bhagavad Gita, ya lo cité, lo voy a decir una vez más. Si uno se rinde a Krishna, uno inmediatamente es liberado y así comienza su carrera como un devoto trascendental con completa confianza en la protección del Señor. Así que aquí, la palabra clave, la palabra en el significado es en el servicio devocional es rendirse. Tenemos que rendirnos a Krishna. Y si no nos rendimos a Krishna, entonces nuestro servicio devocional nunca va a prosperar. Nunca seremos capaces de llegar al punto de verdaderamente sentir conciencia pura de Krishna, porque a veces nosotros creemos que es como ir a la tienda y comprar algo. Es decir, en cuanto damos el dinero, ya tenemos nuestro producto. Pero debido a que el producto en este caso es Krishna, el amor por Krishna, Prema Bhakti, lo más encarecido en todo el universo, porque el precio, de acuerdo con Bhaktivinoda Thakur y Nityananda Prabhu, es la fe.
Krishna tiene que asegurarse de que están pagando el precio correcto. De otra forma, vuestra fe, tu fe es fuerte. Como dice el señor Chaitanya cuando describe la fe, él dice, la fe significa que la verdadera fe, Shraddha, significa la convicción no fluctuante de que el verdadero bhakti por Krishna es llegar a la plataforma de auténtica rendición. Dejar todo, Krishna se va a hacer cargo de todo. Es como en el caso de Avanti Brahman. Él era brahmana, pero vivía como un vaishya. Siempre estaba preocupado por el dinero. Y era muy codicioso y muy stingy, muy codo, avaro. No le daba a la familia lo que necesitaba, así que Krishna hizo el arreglo para que perdiera todo. La gente lo engañó porque no le gustaba él a la gente, era muy codicioso y muy cruel. Y sus familiares lo rechazaron. Como dice Krishna en un verso muy famoso del Bhagavatam, que también cita muchas veces Srila Prabhupada. Que cuando Krishna favorece a alguien, cuando desea favorecer a alguien, es decir, cuando alguien está muy apegado en su propia vida y sus posesiones, en sus pensamientos, sus palabras, en su ego, entonces Krishna le quita todo. Y cuando él hace esto, ¿qué es lo que sucede? Que incluso sus familiares lo rechazan. Así que en el caso de Avanti Brahman, sus familiares dijeron, y fue a sus familiares y le dijeron, perdí todo, por favor, ayúdenme. Y ellos dijeron, ¿qué es lo que has hecho por nosotros? Nunca nos diste ni lo más básico para la vida. Por lo tanto, Srila Prabhupada, dice, por lo tanto era miserable. Pero así le fue a Srila Prabhupada, pero él le pareció que era maravilloso. Porque yo realmente no necesito nada de esas cosas. Y aunque no tengo nada de esas cosas, no tengo ansiedad alguna ni estrés. Así que me puedo sentir maravillosamente. Así que al principio había un poco de estrés. Es decir, en el proceso de rendición puede haber dificultades, estrés, pero uno entonces llega a ver que no necesitamos estas cosas. Incluso en la Biblia, dice Jesucristo que cuando das algo, cuando des algún servicio, cuando ayudes a alguien, incluso en la plataforma ordinaria, ¿qué decía en el servicio devocional? Cuando alguien ve que otra entidad viviente está complacida y que esa entidad viviente está exhibiendo amor se manifiesta amor desde su corazón, entonces se logra extraer amor de la persona y se siente. Y es lo que la persona está buscando realmente. Lo que estamos buscando en toda relación que tengamos, con la esposa, el esposo, hijos, amigos, comunidad, nación, queremos ser amados, queremos ser apreciados. Pero cuando el aprecio se busca a través de, mediante, por medio del ego falso, eso se vuelve muy desagradable. Así que esa es lo principal que tenemos que tener en mente, que el amor vendrá de nuestra entrega, y entrega quiere decir servicio, y el servicio quiere decir sacrificio. Así que cuando esas cosas estén presentes, todo será maravilloso. Así,
De cualquier manera, quiero dar algunos ejemplos. Primeramente, veamos el ejemplo que acabo de dar del devoto neófito. El devoto neófito como este brahmana, Avanti Brahman, o el neófito, Arjuna adoptó la posición del neófito. Es decir, nosotros tenemos nuestros planes, nosotros proponemos y Dios dispone. Uno propone y Dios dispone, hacemos, queremos. Conocemos que sabemos que hay deseos en nuestro corazón y por eso tenemos que hacer tanto hincapié en servir a Krishna, porque tenemos tantos deseos, tenemos que servir a Krishna. Krishna forza a la persona en muy difíciles situaciones y entonces están obligados a rendirse a Krishna. Y si no se rinden a Krishna, entonces culpan a Krishna o cuestionan a Krishna. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me está pasando esto? Es decir, lo mismo. Yo soy un muy buen devoto. Yo que tanto te quiero. Yo que te hice tantos servicios. ¿Dónde está mi pago? ¿Dónde está mi remuneración? Así que eso es lo que la forma del neófito por lo que tiene que ser forzado. El Madhyamadhikari se menciona aquí que en ese significado Chakravarti Thakur nos da un ejemplo. Los que se encuentran en Sadhana Bhakti no están forzados. Ellos ya se dieron cuenta, tengo que servir a Krishna. Por lo tanto, estar en este mundo, tengo que servir a Krishna utilizando todo el servicio de Krishna. Yukta Vairakya. Y entonces, ellos se encuentran en una posición muy especial. Porque ellos se encuentran en esa situación tan especial en la que trabajando sistemáticamente por Krishna, y entonces se vuelven gozosos, se ponen felices. Dice Srila Prabhupada, todos creemos que Krishna existe, pero incluso aunque Krishna no existiera, ¿cuál sería el problema? Porque un devoto está muy feliz. Él está satisfecho porque tiene fe en algo sublime. En lugar de tener fe en algo muy oscilante y temporal, él tiene fe en algo extraordinario. Así que si eso extraordinario no existiera, el devoto también sería en general más feliz que una persona materialista porque tendría más paz. Así que consideremos algunos grandes devotos. Podemos considerar al Kanishadhikari, el neófito. Está forzado. El Madhyamadhikari está disciplinado en su deber. Primero, el temor a la muerte, al infierno, miedo al sufrimiento. Luego viene un sentido de responsabilidad, que es el Madhyamadhikari. Y luego viene el amor por Krishna. Y algunas personas llegan a la posición de Mahabhagavata por medio del proceso. Hay un proceso muy interesante, muy famoso, de Draupadi. Draupadi, primero, ella estaba pensando en sí misma. Ella estaba pensando en mi honor, mi respeto, mientras se iba a quitar los vestidos, decía mi honor, mi respeto, mi reputación. Pero entonces se dio cuenta de que aquí están todos estos fuertes kshatriyas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos algo incluso más fuerte que esos grandes kshatriyas, que es
We have Maya. Tenemos Maya, muy poderosa. She's so powerful. Ella es tan poderosa. As Srila Prabhupada said, y como dice Srila Prabhupada, she's got, ella es Dios de 10 brazos y su principal arma es el tridente, que son las tres miserias de la naturaleza material. Pero si la pasamos aún así, tiene otras 9 armas, así que es muy difícil. Pero si nos rendimos a Krishna, si llamamos a Krishna, imploramos a Krishna, entonces se vuelve muy fácil. Es uno debe probar a Krishna. No es tan fácil así como en la caja registradora donde se pone el dinero y a ver dame el producto, porque dar el aquí da el dinero, mostrar que uno tiene fe. O sea, Krishna sabe exactamente en qué porcentaje tenemos fe, pero él quiere ver, porque generalmente nosotros tenemos la tendencia de sobreestimar nuestra fe, sobreestimar todo acerca de nosotros, nuestra fe, nuestra devoción, y por lo tanto, no, yo soy un devoto iniciado, y estoy una persona cualificada, y soy un brahmana. Y nada de humildad, nada de tolerancia, nada de respeto. Así que Krishna quiere ver eso. Él quiere ver que en tu clamor por Él, quiere ver que lo demuestres, que demuestres cuando estás llamándolo. Si Krishna viene, nada puede pasar, ni siquiera estos fuertes kshatriyas. Ese es el caso de Prithu Maharaj también. Prithu Maharaj estaba siendo glorificado por todos. Él era muy poderoso, él era Shaktivesh Avatar para la administración. Él, todo el mundo comenzó a glorificarlo. No, dijo Prithu Maharaj. No, me glorifiquen, permítanme hacer algo primero. Permítanme ganarme eso. Y en lugar de aceptar esas glorificaciones y felicitaciones, él comenzó a glorificar la Suprema Personalidad de Dios. Comenzó a hacer oraciones a Krishna y a ofrecer todo a Krishna. Y entonces llegaron los cuatro Kumaras y él dijo, por favor, no tengo nada que ofrecerles, pero por favor tomen mi reino. Es decir, él pensó, esos cuatro Kumaras, ¿qué les puedo dar? Y él pensó, ah, les puedo dar mi reino. Pero dijeron, no queremos el reino. Pero él sabía, ¿para qué van a querer un reino? Tienen a Krishna, tienen a Vishnu. ¿Por qué habrían de querer un reino? Así que Arjuna, como Arjuna dijo al principio del Bhagavad Gita, él dice que qué bien. ¿Qué bien puede resultar de ganar el reino de los semidioses? Eso no va a detener mi lamentación ni mis lágrimas. O sea, él se está dando cuenta al rendirse. ¿Y qué es lo que dice entonces? Él dice que yo soy tu discípulo y soy un alma rendida a ti, por favor, acéptame. Así que eso fue la comprensión de Arjuna. Y entonces, ¿qué le pasó a Arjuna? Él invocó a Krishna. O sea, nuestro llamado por Krishna es distinto al de otras personas. Es como expresamos nuestra rendición o entrega a Krishna, es diferente de otros devotos, pero tiene que venir del corazón y tiene que ser personal. Por eso al principio, y por eso Krishna hizo el arreglo para que bueno, ese fue otro ejemplo, Prithu Maharaj. Y entonces, y luego, otro de Prithu Maharaj. Srila Prabhupada señala que él se volvió más feliz en conciencia de Krishna mediante el proceso de Shravanam y Kirtanam. Srila Prabhupada dice que esas dos cosas nos mantendrán puliendo el corazón
puliéndolo, limpiándolo. Primero lo pulimos y luego todas las cosas sucias se irán. Y entonces uno podrá ser feliz y pacífico, tal como dice el Chaitanya Charitamrita. Que un devoto de Krishna siempre es pacífico. Que los disfrutadores de los sentidos, los karmis, los ñanis, los yogis, todos ellos vienen porque tienen algún tipo de deseo. Al principio, los disfrutadores quieren. El disfrute de los disfrutadores es muy burdo, el de los yogis es más refinado, pero nunca van a ser felices. Porque ellos no tienen a Krishna. ¿Cómo podrían ser felices? Así. Entonces. También en el Bhagavad Gita se declara esto en relación con Prito Maharaj. Lo que es la noche para todos es el tiempo de vigilia para el sabio autorrealizado. Es decir, que este desapego es natural para el devoto, pero es muy, muy... Es la noche, es muy miserable para las personas apegadas. ¿Y cuál es el apego para el devoto? Krishna, Krishna Bhakti. Servir a Krishna todo el tiempo, sin ningún interés personal, sin interés para todo lo que es tan atractivo para la gente materialista. Esas son formas en las que podemos entender que lo hemos visto en todos estos ejemplos, que estos devotos, esos devotos puros, o estos devotos que se volvieron devotos puros, ellos, siempre está involucrado el sacrificio, porque aunque hubiera fe y esta sea pura, eso no significa que ellos son puros, sino toda la audiencia, quienes escuchan, nosotros los que escuchamos el Bhagavatam, nosotros nos estamos volviendo, estamos llegando a la plataforma del servicio devocional pura, y por eso tenemos que hacer algunos sacrificios, aunque no sean muy grandes sacrificios. Por ejemplo, como pensaba yo el día de hoy, ¿cuánta gente alrededor del mundo puede siquiera sabe dónde procede? Y Srila Prabhupada dijo, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, incluso después de tomar sannyas, nunca tuve hambre, porque Krishna siempre estaba suprimiendo, aunque no hubiera nada, pero Krishna estaba supliendo. Así que tenemos esa fe, tenemos la comprensión de que de llegar a la plataforma de amar a Krishna. Otro ejemplo, Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj, él habló a Shukadev Goswami. Más o menos lo que dijo fue, ¿qué caso tienen todos estos ejemplos? O sea, los famosos ejemplos que Srila Prabhupada habla de los del baño de los elefantes. Kunjara Marjanam significa el elefante que se baña y luego se echa otra vez tierra. Este es las penitencias que hace la gente en este mundo. Es decir, solamente se busca el mínimo sacrificio para obtener el máximo beneficio. En eso consiste la religión en muchas partes. No queremos el resultado apropiado. Lord Brahma that
Cuando uno tiene esto tan maravilloso que es el servicio devocional, uno abandona muy completamente. ¿Y cuál es la ganancia personal? Lo único que se obtiene son todas estas penitencias y austeridades, es lo que se va a obtener. Que es como golpear la cáscara del arroz. Y si se golpea la cáscara, ¿cuál es el beneficio? Tu único beneficio es quizá un poco de ejercicio para los brazos, ¿no? Estar golpeando, por ejercicio. Pero no van a obtener autorrealización, solamente problemas, el problema de pasar por todas esas actividades. O, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, si uno está encarnado, todos estos sacrificios, austeridades, sin tener como objetivo a Krishna, es simplemente un montón de dificultad. Eso lo confirma tanto el Bhagavatam como el Bhagavad Gita. Otro ejemplo en el que pensé fue Chitraketu. Él estaba muy apegado. ¿Y cómo se desapegó? Mediante el proceso de escuchar. A veces tenemos que pasar por algunas dificultades para llegar al punto del entendimiento y entender que esas dificultades son enviadas por Krishna. Que nos sentimos muy felices de aceptarlo, porque sabemos que todo lo que me ha pasado es Anukampa. Anukampa significa la misericordia que viene de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando obtenemos esta experiencia maravillosa del servicio devocional, entonces nos sentimos aliviados del se supera el apego. Chitraketu estaba apegado, pero se desapegó por escuchar de Narada Muni. Y Angira Muni era el testigo, por decirlo así. Cuando el niño, su hijo, se levantó de su muerte y empezó a hablar filosóficamente, él se desapegó y entendió. Y a veces Krishna nos quita algo, Krishna nos retira alguna cosa. Normalmente nos da algo esperando que lo usemos apropiadamente, pero si no lo usamos apropiadamente nos lo quita. Un niño, lo que sea. Es como un trabajo, una tarea, y si no lo haces, entonces se te retira el grado. Si se te da un hijo y lo maltratas, pues te será retirado. Mi madre era muy buena, no me acuerdo bien, pero... Y Prahlad Maharaj, uno de sus más grandes ejemplos, Srila Prabhupada nos dio tres ejemplos en sus conferencias y enseñanzas y significados. Prahlad Maharaj, número uno. Haridas Thakur, número dos. Jesucristo, número tres. De este... del sacrificio de Prahlad no quería jugar. Prabhupada dijo que es casi imposible para un niño no jugar. Casi imposible. Pero Prahlad Maharaj también Parikshit. Pero Prahlad Maharaj es glorificado por esto. En lugar de ponerse a jugar, él dijo a sus amigos, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? Mejor ocupémoslo en
en Kirtan de Krishna. Así que cuando fue cuestionado acerca de esto, ¿de dónde aprendiste esto? Lo aprendí de mi maestro espiritual. Así que la importancia del maestro espiritual, la importancia de la asociación con devotos, es ayudarnos para llegar al punto de la entrega. Y luego Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj, él abandonó todo. Él tenía todo. Algunas personas abandonan todo por fuerza. Es decir, todo se les quita. Pero para un devoto puro, Ambarish Maharaj es tan gran ejemplo que él abandonó todo. Él era el emperador del mundo, no únicamente el emperador del mundo. Él estaba tan apegado a servir a Krishna que aunque desempeñaba yagyas y ofrecía todo a Vishnu para él poder quedarse en sus cámaras y realizar servicio devocional. Era así. Y los sabios que han oído de Bhrigu Muni, fue a todos ellos y declaró que el Señor Vishnu es supremo. Y cuando escuchó la historia y el ejemplo que le dieron, se rindieron completamente y comprendieron que Krishna es el supremo. Tenemos que rendirnos a él. Así que esos son algunos ejemplos. Y quería un par de ejemplos también de los residentes de Goloka Vrindavan. Los pastorcillos estaban corriendo de Bagasura y ellos se dieron cuenta, eso es peligroso. O sea, un devoto no debe ser, no debe ir corriendo tontamente al peligro. Eso sucede en el mundo espiritual bajo la protección de Yogamaya. Pero vieron esa gran cueva. Quizás solo sea un gran demonio. Pues vamos a ver. De cualquier manera, cualquier cosa necesitamos, si necesitamos algo, llamamos a Krishna. Pero estaban tan apegados a Krishna que ni siquiera estaban tan apegados a Krishna porque es el objeto de su apego que no se tomaban en cuenta sus ofensas. No reparaban sus ofensas. Así que se subieron a este demonio y cualquier cosa, pues llamamos a Krishna y Krishna viene y nos salva. Así que ellos estaban a la mitad del fuego en el bosque y empezaron a llamar a Krishna, 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 Krishna. No estaban llamando a los bomberos. También say help, 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 but if a cat comes, the parrot will go ah, ah, ah. Okay, help, help, help. No se le puede enseñar al cotorro a decir ayuda, ayuda, ayuda. Cuando venga el gato, el perico va a hacer esos ruidos. Los vaqueritos no llamaron a los bomberos o tengan agua, sino empezaron a decir Krishna, Krishna. Esto es la entrega completa, es entrega completa en el sentido pleno de la palabra. Y por supuesto estaban las gopis de Vrindavan. Ellas estaban llamando a Krishna y a cada momento, en total separación. Ellas, cuando estaban separadas de Krishna, ellas oraban esta oración tan hermosa. Significa, napareham significa que no hay igual. Y nirabadhya de estas
De en todas estas gopis entregadas no había la mínima gota de preocupación de sí mismas. Eso nunca se puede alcanzar, ni siquiera yo. Si tuviera una vida tan larga como la de los semidioses, haciendo sacrificios, nunca podría adquirir, nunca podría compensar la manera en la que se entregan las gopis, porque ellas han abandonado sus hogares, sus familias, su reputación, su posición social. Ella quiere solamente estar conmigo, lo dice Krishna. Lo único que yo puedo, es lo único que no puedo pagar. That your repayment is your own good fortune, is your own wonderful, unfathomable, unparalleled qualities of devotion. O sea que no hay pago para todas esas magníficas, extraordinarias. Parece extraordinario grado de rendimiento, de entrega. Y las otras gopis que fueron forzadas a rendirse a Krishna, sus corazones estaban ardiendo en separación y estaban pensando tan profusamente en Krishna que todos sus deseos de cualquier otra cosa en sus corazones, esas gopis no estaban en la plataforma plena. O sea, no eran gopis eternas, estaban siendo purificadas. Abandonaron todos sus deseos y todo. Cuando los abandonaron todos, se volvieron gopis puras Nitya Siddha en Goloka Vrindavan. Inmediatamente fueron a Goloka Vrindavan. No tuvieron que continuar por el resto de los pasatiempos de Krishna. Así que estos son ejemplos de llamar a Krishna. Llamar a Krishna es algo muy especial, muy hermoso, muy maravilloso. Y es algo que nosotros tenemos que hacer, y si no lo hacemos, es decir, porque estamos apegados a muchas cosas, ¿cuál es nuestro proceso? Seguir los cuatro principios regulativos, cantar mínimo 16 rondas, cantar más, escuchar más, glorificar a Krishna más, hacer más servicio, hasta el grado en el que nosotros podamos avanzar. Y si no lo hacemos, y aún estamos tratando, en algún grado, Krishna nos va a empujar un poco, nos va a remover los obstáculos. Y eso a veces va a lastimar porque estamos apegados, pero Krishna se asegurará de que obtengamos algo mayor. Si tenemos fe en Él, Él se lleva y no da, Él se lleva, Él toma y no da inmediatamente. Para mientras es el proceso de entregarse, como el Avanti Brahman, el primero estaba en ansiedad, perdí todo, pero entonces se dio cuenta, pero gané todo. Así que esto fue, esos los ejemplos, y por supuesto para los devotos que son muy muy neófitos, Krishna ayudará, Krishna dará más asociación, Krishna nos dio a Srila Prabhupada enseñanzas, el Bhagavatam por medio de Srila Prabhupada, así que somos tan afortunados. Y bueno, de cualquier manera son algunas reflexiones para sobre llamar a Krishna, invocar a Krishna. Voy a parar aquí. Y espero si hay alguna pregunta. Por favor, levanten su manito azul si tienen alguna pregunta. O coloquen algo en el chat, o si están en Facebook, también pueden transferirlo aquí al chat. Así que si hay alguna otra pregunta, les agradezco mucho por su amable atención. Any comments, questions, reflections, interesting points. ¿Hay alguna pregunta, reflexiones, puntos de interés? Otherwise we can just chant Hare Krishna. Si no, pues vamos a cantar Hare Krishna. Hare Krishna, good day, can you hear me? Who's that?
hearing somebody. Escuché a alguien, ¿quién es? Pero se cortaba un poco. Hare Krishna Gurudev, can you hear me now? Ah, yes, now. Yeah. Okay. If you're having a problem with your microphone, sí, just write it. Si tiene problemas con su micrófono, solamente escribe. Anyone else in the meantime? One, two, three. I hear Bhagavan Narada. Are you unmuted? Okay, there we go. Hare Krishna. Yeah. I felt like saying something. I didn't want to let any time go to waste, but I wanted to speak a little bit about like difficulty. You mentioned Krishna sometimes will give us some difficulty, I guess, to wake us up. And I'm speaking personally here, but one of the things I feel that we fail to do as a society is acknowledge like health. You know, like I've been dealing with some really serious health issues, probably because of eating habits. And I'm not even really a bad eater, I guess. I don't really have that bad of habits, but I think like as a society, we could promote more. Como sociedad podríamos promover una mejor nutrición, ser más regulado. Algunas veces se menciona, pero quisiera escuchar su punto de vista de cómo, como sociedad internacional, podemos promover estas cosas como la dieta, especialmente entre los jóvenes. Es decir, yo viví en el ashram por algunos años y eso me sacó de balance. Y me costó trabajo. Yo sé que usted es muy estricto en lo que ingiere en su cuerpo, pero ¿qué es lo que podemos hacer como sociedad para estar más apegados a hábitos saludables? Le puedes preguntar a cualquier persona aquí a la audiencia. Trinidad es famosa por la gente que es adicta a cosas muy sabrositas. Aquí tenemos a Vallabha Prabhu, que es como encantando a todos en Trinidad con su maravillosa cocina. A Prayarshi Prabhu, que hace los mejores no sé qué en Trinidad. Pero es un punto interesante porque Srila Prabhupada hace hincapié en preparar un prasadam excelente para atraer a la gente. O sea, las balas de las bolitas dulces. Lo dijo tantas veces Srila Prabhupada. Un devoto estaba diciendo que después de cantar Hare Krishna y escuchar acerca de Krishna, Prabhupada, la siguiente instrucción de Prabhupada era: cuida de ti. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender, en primer lugar, es que este cuerpo le pertenece a Krishna. Así que cuando una persona es joven o es nuevo, yo quiero comer suntuosamente y apegarme al prasad. Pero cuando una vez que se ha vuelto apegado, está bien, qué bueno, porque es algo muy sabroso, pero debo también únicamente lo necesario, como dice Srila Prabhupada. Si trabajas como un elefante, debes comer como un elefante, pero si trabajas como un pajarito, tienes que comer como un pajarito. Así que lo importante es no tanto qué es, sino cuánto tomas. Prabhupada comía cosas muy deliciosas y a veces muy pesadas, fritas con ghee. Pero no tomaba una gran porción de esas cosas. Por supuesto, él hacía diabetes, pero un puro devoto puro
Pero él nunca, nunca vio los efectos de ello porque él era trascendental. Pero nosotros no somos tan trascendentales, así que nosotros tenemos que una buena dieta es importante. Dijo una vez Srila Prabhupada que 6 días con puro arroz, es decir, algo, una dieta sencilla. Y ya un día podemos algo. Pero nosotros le hacemos 6 días de fiesta. Sí, tenemos que ser muy cuidadosos. A toda la gente le gusta muy buen prasad. Porque Krishna además lo recomienda, es el cinto. No únicamente comer, sino también Rupa Goswami, Atyahara. Así que esas instrucciones están ahí de Rupa Goswami, de parte de del Bhagavatam. Vemos a la gente haciendo ayuno, ser muy disciplinados. Así que, ¿qué podemos hacer como sociedad? Bueno, cuando leemos estos versos particulares que hablan acerca de las austeridades en los devotos, y poner sobre la mesa este punto y hacer hincapié en lo que Srila Prabhupada decía, que los devotos tenían que cuidar de sí mismo, de su salud. Srila Prabhupada también cuidaba de su salud. Aunque Srila Prabhupada comía muy suntuosamente, también tomaba sus remedios. Hay que tomar algo para compensar, jengibre o algo que sea muy digestivo. Pero lo mejor es una dieta sencilla. Y en cada comida comer una pequeña cantidad de algo agradable y todo lo demás es más bien concentrado en la nutrición. Así que la sociedad, tú como un líder de un centro y alguien más que esté liderando un centro o una familia, excepto la responsabilidad que Srila Prabhupada hizo de enseñarnos cómo debíamos ser disciplinados en comer, dormir, en todos nuestros hábitos. Y también oremos por un devoto que se enfermó recientemente para que se recupere rápidamente. Bueno, tenemos algunas preguntas aquí. Satsarup Maharaj said dijo cuando viene la devastación, cantar, llamar, ser especialmente difícil, así que tenemos que tocar el fondo cada vez para llamar a Krishna. Bueno, depende de cuán profunda sea la devastación, pero es mejor, como dice Srila Prabhupada, que es mejor. Como Srila Prabhupada dio, cocinar es mejor que limpiar la cocina. Así que si usas todas las ollas, y Srila Prabhupada era muy experto, él cocinaba todos los alimentos en pocos minutos. Que inmediatamente limpiaba la cocina y estaba inmaculada. Y al principio, Srila Prabhupada lo hacía él mismo hasta que los devotos comenzaron a ayudarlo. No, no tenemos que tocar el fondo, porque eso es por lo que en el Upadeshamrita Srila Prabhupada, en su significado, da el ejemplo de que primera clase es escuchar y responder. Es decir, escuchamos y usamos la inteligencia. Si estamos en la plataforma de la inteligencia, responderemos. Y escuchamos, comprendemos y lo hacemos. Eso es lo mejor. No tenemos que estar esperando la devastación. Es decir, solamente vemos los síntomas de la devastación. Como el cambio climático y la gente más
Seria está exigiendo que tomemos medidas, pero para la mayoría de las personas solamente estamos esperando hasta que el mundo sea un desierto, como en Estados Unidos. Ya hay muy grandes cambios y millones de bosques, o sea, de 10 veces más grandes que Trinidad, o la mitad de Texas, una fracción del tamaño de Canadá, y quizá 3/4 o todo el camino. La Florida se quemó, ¿por qué? Porque la gente es muy abusiva. Si escuchamos, eso es bueno. Si estamos en el plano mental, podemos escuchar y tenemos que experimentar, y entonces ya lo vamos a abandonar. Pero los tontos van a escuchar, van a experimentar, y aún así no vamos a abandonar. Así que mejor ser de la primera clase que escuchamos. Entre más escuchemos, estaremos en una mejor posición de no llegar a tocar el fondo para mirar la devastación. Así que si hay otra pregunta. Bueno, es un comentario. La siguiente. ¿Hay alguna similitud entre este verso del Srimad Bhagavatam citado, este verso citado? Srimad Bhagavatam 127, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha. By rendering devotional service unto the Supreme Lord, one immediately acquires. Al ofrecer servicio al servicio Señor Supremo, sí dice que es similar a este que está en el primer canto. Sí, el Bhagavatam va abriéndose más y más, desempacando. Después de los... comienza a amplificarse en diferentes versos que a su vez siguen expandiendo significados. Así que este verso, y hay otros también que son expansiones de ese verso preliminar. Preguntas de los sabios de Naimisharanya. Uno adquiere conocimiento. That verse doesn't really say immediate. It's not always immediate. No siempre es inmediato, pero sucederá. It depends on one's Depende devotion. De la devoción de uno. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Oh, here's some more. Aquí hay algo más. Here's another one. Otra. Usted mencionó que cuando traemos a alguien a la conciencia de Krishna, su primera exposición con ella, con lo que primero que se apegan con Krishna, su belleza, el apego a otras cosas desaparecerán. No obstante, nosotros, ¿cómo reconciliamos el apegarnos primero a Krishna con los lineamientos? While still detaching appropriately. Yes. Therefore, Prabhupada said many times. O sea, la pregunta es que cómo apegarse gradualmente a Krishna mientras se desapegan de las otras cosas. Acabo de leer algo recientemente donde Srila Prabhupada dice que si tratas de renunciar, y por supuesto este verso en sí mismo se debe a esto. Primero tenemos que obtener el gusto, cantar y el gusto de sentirse feliz en conciencia de Krishna, y entonces se obtiene el conocimiento, comprensión, la inteligencia se vuelve nutrida y se vuelve más seria al entender el propósito de la vida, y entonces la renunciación es un subproducto, así que la plena renunciación viene del ego falso. Quieres que otros te vean que eres desapegado. Pero el resultado de eso es que te vuelves
más apegado. Te vuelves apegado a tu desapego. Es como algunas veces se da el ejemplo, te vuelves orgulloso de tu humildad y por lo tanto estás arruinado. Así que te apegas a tu desapego. Así que eso también es, como he mencionado en otras ocasiones, en el caso de Sudan Brahman, porque debido a que él estaba un poquito apegado al desapego, él era un poco apegado a su renunciación, Krishna le dio un palacio, pero aún así estaba desapegado porque era un devoto puro, vio a Krishna. Así que nosotros no debemos ser orgullosos de nada. Lo único de lo que debiéramos sentirnos orgullosos es Krishna, de que Krishna es una persona tan maravillosa. Estoy orgulloso de que me acepte, a pesar de ser tan orgulloso y que odio a todo mundo, y me ha aceptado y está en mi corazón. Así que debido a nuestro todo el mundo, en lugar de exhibir nuestro orgullo mediante peleas, etcétera, vamos a glorificar a Krishna si Krishna está en nuestro corazón. Otra pregunta. Hare Krishna Maharaj, if you accept my obeisances, please. So, my question is this. Mi pregunta es esta. Usted. Prabhupada says. Prabhupada dice. Don't give up anything because. No dice que abandones nada. Have our work to do and everything like you mentioned. Porque como se mencionó. Hay que ocuparlo en el servicio de Krishna. The technology of Krishna. Como la tecnología en la conciencia de Krishna. Dar todo por Krishna. Podría hablar un poco más. Ya sé que lo mencionó anteriormente. Sí, de hecho, Srila Prabhupada dice que lo único que se puede abandonar es la idea de que yo tengo algo. Porque nosotros nunca hemos tenido nada. Lo único que hemos tenido es a Krishna. Y eso no puede sernos quitado. Tenemos que llegar a la comprensión de ser consciente de Krishna. Porque nada puede quitársenos, porque no poseemos nada. Porque todo le pertenece a Krishna. Y por lo tanto, la verdadera renunciación significa utilizarlo por Krishna, para Krishna. Pero como dice Rupa Goswami en un verso famoso, él dice, Yatarham upayunjata. Yatarham means with discretion. Con discreción. Debe haber discriminación, discreción, o sea, comprensión correcta, adecuada. Es decir, aquí, esto pertenece a Krishna. Soy alguien a quien se le ha prestado algo. Si es una persona responsable, vas a ser más responsable, más cuidadoso con esa cosa que con algo de tu posesión, algo tuyo, porque es de tu querido amigo. Es lo que dice Krishna, el mejor amigo abandona, o sea, mi cuerpo, mi hogar. Tengo que cuidarlo muy bien para ocuparlo 24 horas al día en el servicio de Krishna. Y si lo hacemos de esa manera, entonces cuando tengamos esa mentalidad, podemos adquirir tantas cosas para Krishna, tal como Srila Prabhupada. Él no estaba renunciando, sino que, aunque era un renunciante, estaba adquiriendo millones de dólares. Pero si veían la ropa de Srila Prabhupada, cuando iban a Vrindavan y entraban al cuarto de Prabhupada, veían la ropa de Srila Prabhupada y todos tenían hoyitos. Los hoyitos estaban ahí en 1977. No es que había... Srila Prabhupada muchas veces le regalaban ropa, pero él siempre usaba lo mismo. Usaba siempre el mismo pedazo de papel. Todo lo veía como propiedad de Krishna. Cuando se ve todo como propiedad de Krishna, puedes adquirir tantas cosas, pero al mismo tiempo
estarás completamente desapegado de ello. Verás que todo eso pertenece a Krishna, y entre más tengo, la mayor responsabilidad que tengo, debo usarlo por Krishna, para Krishna. ¿Está bien? Thank you very much, Maharaj. Any other question? Since we don't have any other questions, si no tenemos más preguntas, I thank you all. Les agradezco a todos ustedes por su amable atención. Oh, wait, there's one. Looks like something may have popped in here. A ver, algo salió por aquí. Invitation for everybody. Oh, okay. That's anyway. That's for everybody, not for me. No, but we want to invite all the devotees to do anyway. Puja next. Thank you all very much. Muchísimas gracias por su amable atención y por su servicio y por permanecer en la conciencia de Krishna e incrementar su conciencia de Krishna. Y oro que el Señor los bendiga con aumentando su apego y su devoción a sus pies de loto cada día. Muchas gracias. Shri Prabhupada ki jai. Jai. Shri Gurudeva. Jai. Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you so much, Gurudev. Hare Krishna. Sara Dava Nanda Nira Loka Taraya Karuna Ghana Ghana Tyam Prapta Shakalan Guna Anna Vasha Vande Gura Sri Charanara Vindam महाप्रभु की कन नित गीता बादित्र माजन्मन शोर सेना रमांचकं पासु तरंग भाजो बंदे गुरची चरण अरविंदम शारदा वानल निरलोका नानाय कारिन घना घनत्यं प्रप्त शकल्लन गुनार्न वर्ष वंदे गुरची चरनार बिन्नन त्रिविग्रहादा धन नितनाना सिंगारतन मंदिर मार्जनादो सिविग्रहादा धननित्तनाना